Mauricio estuvo preso aquí, en la cárcel. Donde está esa grieta, hacia atrás. Ahí estaba. La historia de Reolé está ligada a la historia de un país. Nos organizamos porque estábamos ciertos que venía un golpe de Estado. Apareció un día de tantos, se supone. Pero había sufrimiento, había. Y había que sanar también, había que hacer algo. Vergüenza, inseguridad de cantar ante un grupo de gente y presentarse como alguien que cantaba, además. Si a ese niño de 9 años, que fui yo, alguien le dijera que 12 años después iba a cantar por primera vez en una cárcel, a mí me habría parecido un sueño. Para mí el arte no es algo meramente contemplativo, es también una herramienta de transformación de las personas, de las almas. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será?